por el delito de tenencia y portación ilegal de armas de fuego. Estos cuatro supuestos pandilleros fueron capturados en la colonia Jardines de Candelaria del municipio de Usulután. Los sujetos se encontraban reunidos cuando fueron sorprendidos por los agentes de la ley y el orden. Policía Nacional Civil de Usulután sigue de frente al ataque en contra de la delincuencia, pues en esta oportunidad del día de ayer, como a eso de las 19 horas, sobre final cuarto pasaje de la colonia Jardines de Candelaria 2 de esta ciudad, personal policial de diferentes áreas de la delegación, porque sí fue una buena coordinación entre diferentes áreas como la UTO, personal de 911, puestos aledaños, y también había personal de la Fuerza Armada en este procedimiento, ya que cayó una información de que en una casa, pues, destroyer, estaban reunidos una gran cantidad de pandilleros y se operativizó la información, ¿verdad? En ese dispositivo se detuvieron una cantidad de jóvenes, tres adultos y tres menores, y se dieron a la fuga un aproximado de tres o cuatro. Entre los detenidos se encuentran tres menores de edad y junto al resto de sujetos detenidos se les encontraron tres armas de fuego. Son cuatro adultos y tres menores. Los menores, pues, por situaciones de protegerlos, no se les va a mencionar los nombres, y se les decomisó a ellos tres armas de fuego, dos pistolas y un revólver. Son armas de fuego que han salido de circulación y que no van a ser usadas por estos en buen rato de tiempo. ¿Todos estos son miembros de pandillas? Son pandilleros de ahí de la zona, vea, que se dedican a cometer hechos delictivos, pues, y ahorita están bajo la tutela aquí, bajo la custodia policial. Estas armas en manos de pandilleros representan un peligro para la sociedad, según dicen los oficiales de la PNC. Pero los pandilleros dicen que portan sus armas por el temor de ser asesinados. Simón, pues, ¿para qué ocupan las ondas, pues, va? Y pues sí, defensa nada más, pues, va, pero Simón, pues, va, allí todo el suavetón, pues, va. MS en grande, la Big Mara Salvatrucha, pues, va. Ajá. ¿Estaban planificando algún hecho? No, pues, ahí ni uno, pues ahí, pues sí, como les digo, pues va, allí protección nada más para las ondas, pues, va. Pero ahí casaca, pues, va. ¿Cuántas armas las encontraron? No, ahí no sé, pues, cuántas, pues, va. Solo en esta semana se han sacado de circulación 7 armas de fuego y por dicho delito se han capturado 10 supuestos pandilleros. Informó para Noticiero Sucesos Benjamín Romero.